I don't know what he's thinking when he'd rather spend his Christmas holiday with someone else. I guess he's stuck thinking about me. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme una vez más. Bienvenidos a los que están por primera vez. Yo soy Ani y aquí diseñamos, creamos y decoramos con poco dinero. Gracias a los que ya hacen parte del canal, a los que aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan y activen la campana de notificación para que reciban notificación de cada vez que yo les comparta un nuevo video. Muchísimas gracias a todos. Hoy rápidamente les quiero enseñar a hacer hermosas nochebuenas. Miren, parecen compradas. Súper fácil, rápido y sobre todo económico. Así que comencemos. Vamos a hacer unas flores navideñas súper elegantes que parecen compradas de almacén. Para este proyecto vamos a trabajar una tela gruesa, una tela pesada que sea preferiblemente como acartonada para que se deje trabajar fácilmente. Este tipo de tela la encuentran en almacenes donde venden telas para tapizado de muebles. Para crear el molde de la flor voy a utilizar esta hojita que tenía de una flor en tela terciopelo y pueden también sacar el molde de la web o pueden también hacer lo que yo hice de arrancarle una hoja alguna que ustedes tengan en la casa. Es muy poca tela la que vamos a necesitar para hacer un solo diseño, aproximadamente 15 centímetros por 60 centímetros. Quiero hacer la flor más grande y por eso aquí estoy tomando la medida o el diseño, trazándolo un poquito más grande que la que tengo de base. Así quedó, ahora recortamos y saco un total de 5 pétalos y ahora voy a sacar 3, pero un poco más pequeños, que en este caso sería el tamaño real del pétalo que tengo como molde. Aquí ya los tengo, 5 grandes, 3 pequeños. Ahora viene la magia. Vamos a utilizar una vela, la encendemos y lo que voy a hacer es crearle las vetas que tienen los pétalos. La idea es que se vea lo más real. Así que vamos a doblarla por la mitad y la vamos a pasar al calor. El calor lo que hace es que dobla la tela, o sea, le hace el pliegue. No lo acerquen tanto y tengan mucha precaución de no quemarse. Al sentir el calor en la tela, lo vamos a frizar con los dedos para ir marcando el pliegue. Tengan cuidado también de no quemar la tela. Pásenla 2 o 3 veces y esto se hace por la parte del revés de la tela. Ojo, no por la parte del estampado, sino por la parte del revés. Y así queda. Aquí ya está marcado. Vamos a doblar hacia como en diagonal hacia los piquetes que tiene el diseño del pétalo. Doblamos y repetimos el mismo proceso y así poco a poco vamos creando bien el diseño. Mira, así es fácil, se va quedando el pliegue, va quedando marcada. Vamos a hacer también en la parte contraria, de lado a lado, para que queden bien marcados las vetas, las líneas sobre la tela. Y miren tan bonitas, se ven bien reales, unos pétalos bien hechecitos, con buena forma. Aquí ya los tengo todos con los pliegues, los 5 grandes, los 3 pequeños. Para que se vea bien navideña, vamos a ponerle brillo dorado. Y para pegarla, utilizo aquí colbón para madera, que me parece súper fuerte. Lo podemos también trabajar sobre tela, pero se consiguen pegantes especiales para tela. También un rebordeador que hace que quede en 3D. Bueno, hay muchos pegantes que pueden trabajar. Aquí yo estoy utilizando el que pego madera y solamente le aplico el colbón por todo el borde. También lo pueden hacer por la parte que está marcada las vetas, que serían como las rayitas. Yo solamente lo hago por el borde porque quiero como delinear el pétalo. Después de aplicarle a todas, voy a pasar a ponerle la brillantina, que sería la escarcha dorada. Se consiguen varias texturas de brillantina, que sería también como glitter, pero la que yo estoy trabajando es una bien suavecita, es muy finita, así que solamente para darle un brillito como muy suave, se lo voy a poner a todos los pétalos por todo el borde. Y enseguida, sin dejar secar, sacudo cada pétalo para retirarle toda la escarcha que queda en la parte del centro. A
ay, tan bellas como se ven, así se pueden dejar, pero quiero ponerle unas piedritas brillantes en cada punta. Las piedras que voy a utilizar son piedras brillantes, piedra murano en color dorado. Es muy poco lo que voy a necesitar para los 8 pétalos. Esta piedra preciosa está disponible en apliques decorativos Ani Rodríguez. En pantalla les dejo el contacto para que por medio de WhatsApp ustedes soliciten el catálogo. Tenemos apliques decorativos muy lindos y este tipo de piedra también la tenemos disponible en varios colores. Y para pegarla en tela utilizo la silicona caliente, pero si esta piedra ustedes la van a trabajar sobre vidrio, sobre espejo o madera, sí es importante que trabajen un pegante que sea especial para vidrio, porque la piedra es en cristal. Cada vez va quedando más bonita. Miren, así ya están todos los pétalos. La piedra no se cae, quiero enseñarles, ni tampoco con el roce, o sea, ni frotándola, la piedra quedó bien fija. A cada pétalo en la parte de atrás lo voy a sostener con un limpiapipas. Lo pego con silicona caliente. Yo estoy utilizando el color blanco, pero preferiblemente trabajar del mismo color de la tela, o también les recomiendo trabajar alambre dulce que sea bien delgadito. Y ya lo que queda es armar, pero en la parte del centro quiero ponerle este adorno que se lo quité a un arreglo navideño que tenía para crearle como la forma del pistilo de la flor, que es el centro. Y para armarla es muy fácil. En el centro pongo primero el adorno dorado. Ahora pongo un pétalo pequeño. Enseguida pongo el segundo pétalo pequeño. Y luego pongo el tercero. Y así tiene que quedar. Ahora le ajusto los 5 grandes. Ya está armada, sostenemos bien, volteamos y vamos a amarrar. Yo voy a utilizar un cordoncito dorado. Y la partecita que quede sobrando de limpiapipas, vamos a entorchar. En la parte del tallito lo voy a forrar con este millaré dorado. Esta cinta es navideña. Esta parte ustedes se la pueden ahorrar siempre y cuando trabajen un chelín del mismo color de la tela. Yo no quiero que resalte tanto el blanco, aunque no se va a ver, pero de todas maneras siento que dorado se ve mejor. O si ustedes trabajan un alambre dulce, también venden una cinta que es de color verde, en dorado, en plata, que pueden forrar. Y quedaron preciosas, realmente parecen compradas. Aquí sí ustedes le ponen el chelín del mismo color de la tela para que pues no resalte tanto, aunque no se ve, pero de todas maneras sí quedaría mejor con un chelín del mismo color de la tela. Y aquí ya la voy a poner en el árbol. Ustedes pueden hacerlas para el árbol, para los centros de mesa, para decorar las guirnaldas. También hice esta y la diferencia es que le hice las hojitas del centro en malla dorada. La parte del pistilo, que sería el centro, le puse más pepitas doradas, se ve más rellena, pero ustedes las hacen como quieran. Lo que quiero compartir es la idea de cómo realizarla. También las pueden hacer del color que deseen. Yo me las imagino en plateado, también deben de verse muy muy hermosas. Realmente me encantaron, parecen compradas. Espero que me apoyen con un like y me dejen un lindo comentario. Yo quiero saber ustedes desde qué parte me ven. Y también los espero en mi próximo video. Estamos ya listos con mi familia porque vamos a arrancar a decorar este hermoso pino. Así que no se lo pierdan. El próximo video es la decoración de mi árbol de Navidad. Les tengo muchísimas ideas. Así que los espero. Oh, un beso y adiós. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you.
tomorrow it is.